Si no me los envían, no les puedo colocar sus notas. ¿Sí? Ahora bien, Mauro, ¿en qué página nos quedamos? Y no puedo conectarme a mi clase. A ver, Mauro, ¿en qué página Le nos digo, quedamos? a las 4:55 tengo que salirme de la reunión porque tengo una clase de inglés. ¿En qué página nos quedamos, chicos? En la 56, creo que yo no sé. Chico, ¿cómo no van a saber? Yo no sé porque no estuve en la clase, creo. Ya, chicos, a ver. Estamos en la unidad número 4, ¿correcto? Chicos, repito, estamos en la unidad número 4, ¿correcto? ¿Todos Sí. estamos bien? Sí, correcto. Y vamos a empezar lo que era el jaque mate. Sí, la tarea les dejé del libro anterior, chicos. Este es el nuevo libro que íbamos a trabajar. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene el libro? ¿Quién ya tiene el libro? Benjamín, ¿tu Un libro? profe, yo. Alexandro tiene el libro, muy bien. Yo también, profesor. Mauro también tiene su libro. Muy bien. Benjamín. Liliana. Liliana. El profe, en la cuenta de mi mamá, sorry. Ay, ay, ya decía yo, ¿quién es Liliana? Me parecía una alumna nueva, te iba a decir. Fernández Arevalo, listo. Ahora sí. A ver, cámbiale, por favor. Ahora sí, Yadier. Ya ves, me parecía raro. Dije, ¿qué es Liliana? No tengo ninguna chica, Liliana. Muy bien, Yadier, el libro. Acá lo tengo, profe. Ya, ¿qué página nos quedamos? En la página, ¿era, profe? Lo voy a buscar, es que la tengo bajo mi mesa. Ya, vamos, Dios, Dios. ¿58 o 59? 58, chicos, 58, ¿sí? Nos habíamos quedado en la página 58, se las dejé de tarea esas dos hojas, ¿sí? La página 57 y la Hola, 50. profe. Hola, Analia, ¿cómo Ay, estás? recién llego. ¿Qué, te has ido a correr, Analia? No, es que me fui a la casa de una amiga. Ah, ya, Analia, a ver, ¿sí? Por favor, chicos, recuerden, todos con la cámara encendida, por favor. Okay. Todos con la cámara encendida, chicos. Alexandro, Alexandra, Yadiel, Mauro. Profe, hoy haremos liches. Depende de ustedes, chicos. Recuerden que les voy a hacer algunas Quiero hacer preguntas. liches, profe, porque no Sí, estuve pero en el para poder orden. hacer, chicos, primero tenemos que resolver los ejercicios que les dejé, que estaban súper fáciles, así que vamos a hacerlo súper rápido. Por ejemplo, todos deberían ya tener el libro, así que como veo que algunos no tienen el libro, vamos a ir resolviendo los ejercicios de la página 57. Analía, tu libro, página 57, dime la respuesta del ejercicio número 1. Espere, ¿Ya? Yadiel, léeme por favor la página 57. profe, espera. Profe, yo no El tengo jaque libro. mate es cuando el rey se encuentra en jaque y no puede librarse de él con ninguna jugada legal. Continúa. El rey negro se encuentra en jaque mate. Tres razones. Porque todas las casillas donde puede moverse están dominadas por el adversario. Porque no se puede cubrir del jaque con ninguna pieza de su bando. Porque no se puede capturar a la pieza que le está dando jaque y nada más, profe. Muy bien, chicos, ahí les detalla las tres formas de cómo saber si están en jaque o Listo, jaque profe, ya mate. está. ¿Sí? Esas son las tres formas. Cuando la pieza no la pueden capturar, que ataca al rey, cuando el rey no tiene dónde irse, o cuando no tiene ninguna otra pieza que los pueda cubrir. Cuando no se puede hacer esos tres casos, en ese momento estamos en jaque mate. ¿Sí, chicos? Ahora bien, Mauro, léeme por favor la siguiente parte.
Mauro. 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 Mauro, ¿te ha cerrado tu audio? No se encuentra en jaque mate. Porque donde puede moverse están dominadas por el adversario. ¿Por qué no se puede cubrir del jaque con ninguna pieza de su bando? Porque no se puede capturar la pieza que le está dando jaque. Correcto, sí. Muy bien, como nos indica Mauro, chicos. Sí, en el siguiente ejercicio también el rey se encuentra en jaque mate. Por la torre, ahí está. Está siendo atacado por la torre blanca y no tiene dónde ir. Sus propios peones no le dejan de escapar, ¿sí? Muy bien. Ana. ¿Y sí, profe? Página 67. 57. 57. Ok, ya estoy. Muy bien. Léeme, por favor, y dame la respuesta del ejercicio número 1. En los siguientes diagramas juegan las blancas y dan jaque mate en una jugada. Realiza las siguientes actividades. Pinta de azul las casillas donde se puede mover el rey de las negras. Y pinta rojo de las casillas donde no se puede mover el rey de las negras. Colocar en el recuadro la jugada con la cual ganan las blancas dando jaque mate en un movimiento. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta del ejercicio número 1? A ver, ¿cuál sería? Jaque mate. Jaque mate, correcto. Tiene que dejarle el jaque mate al rey negro. ¿Cómo lo harías? Jaque mate uno. Ya, okay. Reina F8. Reina F8, ya. Miren, chicos. En el caso de reina F8, el rey puede escapar de casillero A7. Por lo tanto, reina F8 no sería la respuesta. ¿Sí? No sería la respuesta. Yadiel, ¿cuál es la respuesta? Sí, profe. ¿Cuál es la de... Espera un ratito. Ya. Profe, ¿podría ser esta? ¿Cuál? A ver. Reina A1. Reina A1. Ni, reina A2. Reina A2. No llega la reina hasta A2. ¿Qué es A1? ¿Por qué está ahí? Ah, bueno, A1. No, perdón, acá. Pero la reina está en las blancas. No sería la respuesta porque, mira, no le está... ¿Qué respuesta? Profe, yo tengo la respuesta ya. ¿Y a 10, cuál es? ¿F8 o E8? F8 o E8, ya. Mire, chicos, si juegan... O también F, sí. O también F, no. No. Nada, profe. ¿Cuál es esa jugada? F8 no es, chicos. Dama E8 tampoco es la respuesta. ¿Cuál creen que sería la respuesta, chicos? D7. E7 tampoco es la respuesta. D7 tampoco. Miren, chicos, lo primero que nos dice el ejercicio es lo siguiente, miren. Nos dice, pinta de azul las casillas donde se puede mover el rey de las negras. A ver. Vamos a intentarlo hacer. Yo voy a marcarlos con mis piezas. ¿Sí? Por ejemplo, el rey se puede mover a C8, a C... Dame de rey B6. B6. Rey B6 tampoco es jaque mate. ¿Sí? Miren, chicos. De azul tienen que pintar las casilleros A8 y C8.
¿Sí? Son los únicos casilleros que se pueden mover. El rey no puede salir por estos casilleros. Ahora, dime. B7. Creo que es reina B7. Reina C7. Reina B7. Reina B7, chicos, correcto. Miren, la dama ataca al rey y no puede ir a ninguno de los casilleros donde podía moverse. Por lo tanto, chicos, aquí sería jaque mate. ¿Por qué es jaque mate? Porque el rey tampoco puede capturarlo. Recuerden, chicos, la regla que los dos reyes no pueden estar juntos, ¿sí? No pueden estar juntos. Por lo tanto, en letras, ¿cuál sería la respuesta? RB7. R, no, no es R. R mayúscula es. D. D mayúscula. Claro. Recuerden, dama es D, ya no se usa la letra R, la R es de rey, no de reina. ¿Sí? Para la reina utilizamos la D de dama, ¿sí? Por eso es que ahora le llamamos dama, para no confundirnos, ¿sí? Por lo tanto, chicos, la respuesta es D mayúscula, B7, ¿y qué signo iría? A ver. Más, correcto, Analia. ¿Sí? Más. No se olviden, chicos, esta sería la respuesta del ejercicio número 1. Y en el caso del ejercicio número 2, a ver, Benjamín. Una pregunta de las dos. ¿Hay una torre blanca o es negra? Blanca. Es una torre blanca. Ah, por eso. Pero, profe, parece una torre negra. Sí, parece, pero es la torre blanca, chicos. Es la torre blanca. Si no, no podrían darle el jaque mate. Ok, entonces así se puede. A ver, Benjamín, Cueva. Sí, pero no. Obvio. Sí, profesor. Profe, dime la respuesta. La respuesta del ejercicio número 2, ¿cuál es? En el número 2. Sí. Ejercicio número 2, ¿cuál sería la respuesta? A ver, para los que no tienen libro, miren mi pizarra, ahí está el ejercicio. Ya tengo la respuesta. A ver, pero primero Benjamín, chicos, recuerden pintar de azul los casilleros donde se puede mover el rey negro y de rojo los casilleros que no se puede mover. Profe, tengo la respuesta. A ver, primero Benjamín. Torre C7. Torre C7. No, torre C7. Miren, chicos, le hace jaque. Sí, le hace jaque, pero el rey se puede mover. O bien, a D8 o B8. La respuesta es fácil. Por lo tanto. Sí, bueno. No es. A ver, vamos a preguntarle a Alexandra. Alexandra, ¿cuál es la respuesta? Profe, yo no sé. Mira mi tablero. Libro. No sé cuál es la pregunta. Ya, te repito la pregunta. Mira mi tablero, Alexandra. A ver. Mira, es turno de las piezas rojas. ¿Cómo harías para darle jaque mate en una sola jugada? Yo lo que haría sería... Una jugada. A ver. ¿Cómo le darías jaque mate a ese peine? Torre... F8. Exacto, muy bien, Alexandra. Miren, chicos, torre F8. ¿Por qué torre F8 en la jugada? Porque el rey no puede acercarse al otro rey. ¿Sí? No, eso yo quería. Chicos, un casillero que se podía escapar, la torre lo está atacando. ¿Sí? La torre lo está atacando. Este es el famoso jaque mate con la torre. ¿Sí? Este es el famoso jaque mate con la torre. ¿Sí? Muy bien, Alexandra. ¿Y cómo se escribiría? A ver. T mayúscula F8. ¿Qué más? ¿Qué signos? Más. Más. Muy bien, correcto. Excelente. Ahora bien, chicos, vamos a ir todos al ejercicio número 6. Vayan colocando los respuestas, chicos. Vamos a la siguiente hoja, al ejercicio número 3.
Profe, tengo la respuesta de la 3, en serio. Vamos a ver, un momento, voy a reproducirlo. Sí, muy bien. A ver, el turno de las piezas blancas. Mauro, ¿cuál sería la respuesta? Mauro, tu audio está cerrado. Sí, profesor, ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta del ejercicio número 3 de la página? Página 58. La respuesta sería... Mauro. Jaque, puede ser jaque. ¿Cómo? ¿Qué movimiento? ¿Cuál es el movimiento, Mauro? Ah, no, jaque mate, profesor, jaque mate. ¿Cómo? Dime, ¿cómo lo harías? No. ¿Qué jugada tienes que hacer? Ahí está en tu libro, ¿no? Mira. Ejercicio número 3. ¿Cuál es la jugada? Es jaque. Porque aquí está. Porque si no yo... jaque. Este es alfil, ¿verdad, profesor? Los dos son alfil. Ah, ya. Si muevo este para acá, el C, la C, el alfil C5 a la D4, aquí está metiendo jaque al rey de las negras. Ya, ¿y eso es jaque o jaque mate? Jaque mate. Jaque mate, chicos, miren aquí, la respuesta sería alfil. Acá para acá, aquí está el alfil. Aquí está el alfil, si se va para acá, aquí está el rey. Aquí también está el alfil. Claro, correcto, chicos. Este es un jaque mate con dos alfiles, ¿sí? Por ejemplo, el alfil se mueve a D4 y está aquí haciéndole jaque al rey. O sea, pero si lo hice bien, lo hice bien. Sí, Mauro, lo hiciste muy bien. La respuesta sería A mayúscula D4, doble signo, más. Sí, chicos, estos son los ejercicios de tarea, chicos, está súper fácil. A ver, ya, Víctor, dime la respuesta del ejercicio 4. Hay un problema, ya está jaque mate. No. ¿Sí? No, porque nadie le está haciendo jaque a mí. Ah, sí, es cierto, okay. El ejercicio 4, ¿cuál sería la respuesta? Ok. A ver, chicos, a ver. Analía, ¿cuál sería la respuesta del ejercicio número 4? Caballo B3. Caballo B3, chicos, exacto. Muy bien, Analía, excelente. ¿Sí? A ver, chicos, caballo B3 sería la respuesta en el ejercicio número 4, ¿sí? Está súper fácil, chicos. ¿Cómo se escribiría, Benjamín? Benjamín, ¿cómo se escribe? Benjamín, te cerró tu audio. Es fácil, la 5. Es igual como la 2. Parecido. Profe, ¿cuál era la respuesta? La respuesta es caballo B3. ¿Cómo se escribiría? C mayúscula. Ya. B3. ¿Qué más? Más. Más. Correcto, Benjamín, anótalo, por favor. Muy bien, ejercicio número 5, chicos. El ejercicio número 5 está súper fácil. Listo, dime. ¿Cuál es la respuesta? Yo sé. Dime, Alexandro. H8. Torre H8. Torre H8, correcto. ¿Cómo se escribe? Exacto, muy bien, Alexandro. ¿Cómo se escribe, Alexandro? Es padre. ¿Cómo se escribe, Alexandro? Allá, torre
T mayúscula. Ah, D mayúscula. T mayúscula, ¿qué más? D mayúscula. H. H8, ¿qué signo? Cruz, cruz. Más, más. ¿Cuál cruz? Más, más. Muy bien. A ver. ¿Yo puedo hacer la 6? Sí, Mauro, dime la 6. ¿Cuál sería la jugada? Es torre B8. Torre B8. Exacto, Mauro, muy bien, como el ejercicio ejemplo que nos dieron en la página 56, muy fácil. ¿Ven, chicos? Estaba súper fácil. Sí, excelente, Mauro. ¿Cómo se escribiría, Mauro, la respuesta? T mayúscula, B, 8, signo, más, más. Exacto, muy bien, chicos, ven, súper fácil. Ahora bien, chicos, la tarea va a ser la siguiente, ¿sí? La tarea va a ser la siguiente. Me van a resolver, chicos, la página 59, 60, ¿sí? 59, 60, y como punto extra, chicos, el que me envía todo el libro resuelto, que son dos hojas más, le voy a colocar 20, ¿está bien? Yo lo voy a hacer. Le voy a colocar 20, si me lo envían todo resuelto. Yo también, ¿sí? No, o sea, ¿todas las páginas resueltas? Sí, todas las páginas resueltas. ¿Esa 59, no, profe? La tarea es hasta las 59. 59 y 60. 59 y 60, ok. Esas son las tareas. Pero si en caso quieres un 20 directo, hacer las 61 y 62, que serían todas las hojas del libro. Profe, yo no tengo el libro. Ya, el que no tiene el libro, por favor, escríbame para enviárselo al WhatsApp. ¿Sí? Acá le dejo. Tengo el PDF. Exacto, el PDF. Chicos, hay un PDF, nada más tienen que imprimirlo. Ahí se los envío, chicos. Ahí le envío mi número para que me escriban al WhatsApp y yo con gusto. Y ya tengo su número. Sí. ¿Vamos a Felice? Sí, justamente por eso les estoy dejando la tarea para podernos ir a Liches. Profe, te prometo que lo voy a hacer hoy todo esto. Ya, me parece. Ah, pues, profe, yo creo que no podré porque yo no tengo su cuenta. Analia, ¿tu cuenta? No sé. Analia, ¿tu cuenta de Liches? Vamos. Es que... No puedo, o sea, no tengo la cuenta. Ya, no te preocupes, Analia. Ahorita te voy a dar la mía de nuevo para que lo puedas hacer. Pero es que ya no me funciona con la suya. Dice que esta contraseña ya está usada. No, sí es la misma. No hay otra contraseña. Estás creando, seguro, Analia. No crees. Pero también pongo sin y no dice que no está bien. Ya, no, pero yo pongo iniciación. A ver, chicos, Analia, compárteme tu pantalla, a ver, para ayudarte. Espérame un ratito, profe, es que estoy buscando Liches. Sí, compárteme tu pantalla para ayudarte, Analia. ¿Ya puedes enviar el link de Liches? Espérate. Sí, chicos, estoy entrando para crear. Creo que mi máquina está un poquito lenta también. Pero es que nada más si se puede. Tengo una. No, profe, ya se puede. ¿Ya puedes entrar? Sí, pero creo que es con mayúscula, ¿no? Ah, sí. Pensaba que era con minúscula. A mí también me sale la tarea y lo... Muy bien, si entraste, estamos muy bien. Esa era la idea. Y mientras que el mío está cargando para poder descrear. Uy, estoy lag. Voy a crearlo, creo que por acá mejor. Voy a crearlo por acá para que puedan entrar. Estoy un poco lag. A ver. ¿La profe? Un momento, chicos, voy a crearlo por aquí. Estoy un poco lento.
Profe, ¿por qué no es una partida amistosa? ¿Quieren jugar todos contra mí al mismo tiempo? No. ¿Por qué no? Como quieran, chicos, ¿eh? Si no, quieren, creo la simultánea. A eso se le llama simultánea, cuando todos ustedes se enfrentan contra mí. Ay, pero ¿por qué no podemos? Sí, solo tengo que crearla. Muy bien, chicos, les envío en el chat el link, por favor, se une. Sí, ahí está. No miento. Dime. Ya voy a terminar la 59. Está súper fácil, chicos. Está súper fácil. Por eso les estoy regalando el último 20 del año. Así que tomen la opción. Yo haría todo el libro. Son dos hojas más. No está difícil. Profe, ¿qué pasa si no entras al grupo? ¿Cómo se llama esto? Al link. Si no entras al link, te voy a poner cero. ¿Por qué? ¿No quieres entrar? Sí. Ah, no, no. Profe, yo ya entré. Yo necesito entrar, pero no sé por qué no. O sea, ¿qué te dice? ¿Go in the time? Profe, link. Ahí está en el chat, chicos. No manches. Vete, profe. Listo, espere, profe, ya entré. Profe, voy a ver si me acuerdo mi contraseña para que no estés con la suya. Voy a cerrar sesión. Vamos a ver cómo me llamaba. Ay, a ver, ¿qué pasó? Ya di el intro. Alexandra, ingresa. Profe, espera. A ver, me llamaban. Alexandra, pero en usuario coloca el correo con el que creaste. ¿Te acuerdas la clave? A ver. Escribe el correo completo. Okay. En usuario escribes el correo completo. A ver, Mauro, faltas tú, falta Víctor, falta... Ahorita ya entro, okay. Ya, ok, chicos. Y ahora sí, profe. Ahora sí voy a ingresar en un ratito. Me acuerdo cuando Víctor entra. Ya ingresa, dale clic en unirse, chicos. Espérese que yo estoy por acá viendo de liches para contraseña cambiada. Sí. Profe, ¿me puedes decir mi nombre de usuario? No me deje entrar. Mauro, a ver, dame un segundo, ¿ya? Mauro. Mi nombre de usuario, se me olvidó. A ver, dame un segundo, por acá lo tengo. Que cargue. Pero tu nombre de usuario debe ser Mauro Contreras. ¿La M con mayúscula? No, normal, Mauro. Ay. Ah, o sea, Mauro Contreras. Listo, profe, yo estoy en mi cuenta. Hola, profesor, ¿la M con mayúscula? ¿La M con mayúscula? Ajá. Ya, Mauro Contreras, guión bajo 4PAL. Claro. Pero, profe, yo con mayúscula y no me deja entrar. Con minúscula. Todo con minúscula, Mauro. Todo con minúscula y tu contraseña es ajedrez. Mi contraseña es ajedrez, ¿verdad? En minúscula. Ajá, correcto. Profe, ya entré. Muy bien. Yo estoy entrando de nuevo. Sí. Y entra el link. Ya, dale clic en unirse. Estoy con el suyo, estoy con Marcos 7. Sí, ya te vi, ahí estás. También entró Alexandra. Me falta Mauro y me falta Benjamín. Benjamín, faltas tú también. Pero, profe, ya puse, no me deja entrar. No me deja entrar, Mauro. Me sale nombre de usuario o contraseña errónea. A ver, compárteme tu pantalla, Mauro. Está bien.
¿Y cómo quieres que comparta? Yo nunca he compartido. Ahí hay una opción que dice compartir y luego escoges la que dice pantalla. Ya puse pantalla. Zoom comenzará la captura de todo lo que se muestra en la pantalla. Okay, profesor Yornela. Dale ok. Sí, ok o sí. Ajá, para que cargue. ¿Y en dónde le doy clic? Ahí dice, donde te dice sí. ¿Ah? Dale clic en donde dice profe, compartir. Profesor, no es Yornela. Tornela, ya, no ya puse. ¿Quién es Marco? Mark 72. Soy yo. Ah, ya, con razón. Porque el profesor no pone carita. Yadiel, Víctor. Mauro, compárteme tu pantalla para ayudarte. O coloca, coloca esto, Mauro, a ver, yo te lo voy a editar. Mario. Caballo negro, este es un caballo negro. Sí. No, todos son blancos. Ya me dejó entrar. Ya me dejó entrar. Ya me dejó entrar. Sí, por fin. Ya ves, Mauro, tranquilo. Muy bien. Ahora ven al link, es que... ven al chat y dale clic. Yo puse Mac Contreras, no Mauro Contreras. Mauro Contreras. Ah, yo puse Ma Contreras, no Mauro. Ah, con razón, que no me dejaba. Profe, Alessandra, te estoy diciendo Momo. Le estoy diciendo Analía. No, le dijo Momo. Y yo le dije, le estoy diciendo Momo al profe. Y dijo, sí. Hey, chicos, ¿qué pasa? Profe, yo le estoy diciendo a la cuenta del profesor. Benjamín, no, chicos. Por eso le estoy diciendo a usted. Yo le digo que chicos, le estoy diciendo como al profe y dijo que sí. No, ella me dice sí. Chicas, tranquilas. Benjamín, ingresa, por favor. Faltas tú nada más. Benjamín, faltas tú. Benjamín Cueva, faltas tú nada más, hijo. Se acaba de enviarlo. Está cerrado tu audio, Benjamín, abre, por favor. Alejandra le dijo Momo al profesor. ¿Qué es Momo, Mauro? Dije Momo la cuenta del profesor, o sea, Analía. Ya, ¿ves, Alexandra? Profe, lo que realmente el profesor, porque la cuenta del profesor tiene el nombre del profesor. Él dice sí. No, él es mal. Él dice sí. Tú dijiste que sí. Dije que ya. Sí, Analía. Chicas, silencio, tranquilas. Sí. Primero, ¿qué significa Momo, chicos? No entiendo. Es una criatura. Es diabólico. Rara. Así es. Es un chino. Es diabólico. Espíritu que te mata. ¿Ves, okay, profe? Analía, es un me insulto. Mata en tu mujer, profe. Priscila, muy buenas tardes. Hola, Priscila. No, era Benjamín. ¿Quién es Priscila? Benjamín, ingresa a tu cuenta. Te mando el link, Benjamín, para que puedas ingresar. Eso está muy mal. Incomprensible. Otra vez al chat. Ahí te mando el link. Benjamín, acabo de mandarte el link. Profe, esto, dale esto, clic. Esto es mundo. Y tiene la misma carita que voy a enviar por el chat. Es la misma carita de Momo. Ese no es. A ver. Profe, ya estamos todos. Profe, ya estamos todos. Sí, correcto. Empieza en un minuto. Muy bien, Benjamín, ya estás. Ingresaste. Ya, muy bien, ¿sí? Muy bien, Analía. Vamos, chicas. Comienza. Profe, ¿me puedo salir? ¿De dónde te quieres salir? Sí, ¿qué pasó? Muy bien, comienza en 30. Quiero abandonar. Sí, vamos, chicas. Muy bien, chicos, tranquilos, ¿sí? No se insulten. Profe, ¿cómo puedo estar en pausa? No te pongas en pausa. No estás en pausa. ¿Cómo me pongo? Tendrías que esperar.
¿Por qué quieres ponerte en pausa? Juega, Analia. No sé, es que quiero mi cuenta. 3, 2, 1. Oh, pero qué mala suerte me tocó. Te tocó no. Con Mauro. Analia, recupera tu cuenta, por favor. Ah, ¿uso mi cuenta? ¿Tienes tu cuenta? ¿Sabes cuál es tu clave? No. No, entonces, no. Luego, después lo buscas, por favor, Analia, sí. Por mientras creo que practiquen, chicos, intenten dar los jaque mates en una sola jugada, como por ejemplo con la torre, con la dama, busquen las posiciones, ármenlas. Sí, armen las posiciones para que puedan dar los jaque mates. Profe, no puedo hacer enroque, no me deja. A ver, para hacer enroque primero, a ver, ¿dónde estás? Analia, Alexandra, ya, dale clic al rey y luego dale clic a la torre. Ya. En ese orden, primero no clic al rey y luego clic a la torre. Click ¿Ya moviste rey, tu rey? No me deja. Profe, está perdiendo tiempo. Sí, porque no me deja, no puedo hacer enroque. El rey, esa es la dama. A ver, voy a entrar. Ah, es que has movido la torre, mira, ya moviste la torre. Sí, recuerda que para hacer enroque no debes. Estoy aprovechando mientras intento hacer enroque, profe. Ya no, es que ya no puedes hacer enroque si ya moviste la torre. Sí, tienes que hacer enroque con la otra torre. Profe, está aprovechando, profesor. Salchichas con puré. Ah, la tiene dos damas. Se ha aprovechado de ti mientras que te has distraído. Sí, es que yo estaba intentando hacer un rock, profe. Sí, ya lo vi, ya se ha aprovechado. He aprovechado la oportunidad. Ha aprovechado el pánico. Es como me lo como, no me deja. Tiene razón, en verdad. Yo aproveché de ella porque... A mí... ¡Ay, no te aproveches! Gigi. Tan rápido conseguí otra reina. Quiero luchar con nadie. Quiero la revancha. Voy a ver cómo van. Hola. No sé qué mover. ¿En dónde se puede mover y en dónde no se puede mover? Yo ya sé dónde moverme. No me deja jugar. Apura, no jugar. Ya se quedó así nomás. La primera te ganó. Lo que pasa es que ya terminó. Dale clic en volver al torneo. Ya le di clic y no me deja. Ya, ahora tienes que esperar que terminen las otras dos partidas que está jugando Mauro contra Analia y Benjamín contra Yadiel. Revancha contra Daniel, porque la otra vez me ganó. Una vez que termine esa partida, ahí recién ya vas a poder ingresar. Sí, yo creo que lucharé contra Analia o con Mauro. Ah, no. Yo creo que voy a luchar contra Benjamín, el más crack de todos. Yo creo que lucharé con Daniel, porque es por decir. Puede ser. Yo quiero luchar con Mark 7 Tos, o sea, el profesor.
Es el profesor, soy yo. Es entonces te estaba diciendo Momo a ti. Quieres su revancha, Analia, no sé. ¿Ves, profe? Te estoy diciendo Momo, eso es inaceptable. ¡Le estoy diciendo a ti! Eso es inaceptable, es correcto lo que dice Analia. Exacto, exacto. Ah, exacto. Es inaceptable. Muy inaceptable, por Dios. ¿Cómo le vas a decir esto al profesor? Esto es inaceptable. Ah, sí. O sea, yo soy Momo, ¿sí? Ya vi la foto, ya. ¿Ves, profe? No, chicos, eso es inaceptable. Por eso, así, inaceptable. Exacto, te dijo así. Muy bien, entonces procederemos a ponerle su cero. Sí, procederemos a ponerle su cero. Póngame un puntito más. Pero, profesor, yo le dije a Analia porque estaba que me molestaba. Decía que era tú, ya, se estaba haciendo pasar por usted. Pero cuando me hice pasar por usted, yo me dije hola, como yo misma. No. Si quiere, mire el chat, profesor, hola. Si quiere, mire el chat. Sí, tranquilo, ella, chicos. Y ella dijo, hola, y yo le dije, por esta vez voy a dejar el asunto ahí, chicos, que no se vuelva a repetir, ¿está bien? Sí, guarden silencio y concentración, porque ya solo falta una partida. Está Mauro contra Analía. Analía, le quedan pocos segundos. Mueve, Analía, se te acaba el tiempo. Muy bien, siguiente ronda. Me parece que se va a enfrentar a Alexandra contra Analía, Víctor contra Yadiel y Mauro contra Benjamín. Cinco, dos, uno, cero. Galleta. Muy bien, vamos a ver. ¿Me puede tocar otra cosa mejor? Por Dios, esto es horrible, esto es inaceptable, va a salir. ¡No, con Benjamín! Vamos, vamos. Vamos, Analia, tú puedes. Por favor, quiero morir. Yadiel, no le ganes, Yadiel. Miren, pero qué hermoso, jaque mate, divino. A ver, ¿cómo si puedes? Es que no me dejaba con las blancas. No, si gracias, puedo. Sabía que era bueno defendiendo a mi rey o mi reina. Aquí no me van a matar. Claro, ahí no te van a matar, es correcto. Pero acabas de mover mal, ese caballo no tiene defensa. Sí, chicos, recuerden que sus piezas deben tener defensa cuando las mueven. Entonces, o por lo regreso, menos... profe. Claro, regresa tu caballo, que no tiene defensa. No maten al peón. Desarrollen todas sus demás piezas, desarrollen las demás. Ya sé dónde ponerla. Voy a mover esto. Y no me puede matar porque vamos, si Analia, me mata tú yo puedes. Me lo como. Todo tiene lógica en esta vida. Todo tiene lógica, exacto. No manches. Yo voy a morir tarde o temprano. Nadie me va a matar, ¿no? Nada que ver, vamos, Analia, tú puedes. Bueno, profe, usted va a recuperar sus puntos porque yo los voy a perder todos. ¿Qué? No te preocupes, juega nomás. Diviértete, Analia, yo quiero que aprenda. Es que no me divierto. ¿Por qué, mátame, Analia? Pues, mátame. Ay, muchas gracias. Pero yo te mato aquí. Y si tú me comes... No. Ahora ya no tiene lógica nada. Uy, tan vale. Vale, 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 reina. Te voy a matar. Ahora que lo pienso, quiero el cerebro de Yadiel. Quiero el cerebro de Yadiel, de verdad. Necesito su cerebro. Es listo. Sí, por eso quiero su cerebro. Necesito comerlo. Quiero ser zombie. Gracias, pero... Adiós, caballito. Adiós, peón. Te odio. Quiero matarte como la otra vez. ¿Qué es eso? Vamos, chicos. Bueno, así es como se pierde una partida. Tienen que aprender Yadiel, a perder. Está prohibido que le ganes. Ay, gracias. ¿En serio? Sí. Me di cuenta porque
Si le ganas, te voy a poner cero, Yadira. Entonces tendré que recuperar con puntos. Bueno. Bueno. Póngale cero, profe. Póngale cero. Póngale cero. Yo juego por Victoria. Póngale cero. Soy Kimmel, profe. Póngale cero. Sí, profe, póngale cero, por favor, alguna vez en la vida. Le tendré que poner cero si te gana. Aquí no me van a comer. Pero qué aburrición. No, tal vez sí, pero no tengo mente. Ah, miren, qué bonito. Vamos. Alessandra no tiene mente. Siento que voy a perder tarde o temprano. Es que es mi lógica. No pienses eso, Analia, tú puedes. Ay, quiero matar a su reina. Introduce el camino a la paz. Tampoco van a entrar a la era del jaque. Mira, Analia, está atacando a tu torre. Sí, es que yo no pienso, profe, soy un alma libre. Ay, profe, que mensa, póngale cero. Perdón, seré mensa, pero al menos te gané en matemáticas. Viendo a tu torre, vamos. Voy a hacer cualquier años. Movimiento. Son 84 años desde que no veo una película. Pasaron 7 tableros más tarde. Ok, ¿qué hago? 7 tableros más tarde. Vamos, 7 tableritos más tarde. ¿Cómo desearía que esto fuera, no sé, para personas normales? ¡Jaque! Esto es para personas normales. ¡No! Ay, ya puedo, profe. Este sí. Tú puedes. Claro que ya no puedo más. Esto quiero morir. Quiero morir, de verdad. Hija, que mate hecho ya. Por eso es importante perder. ¡No! Muere. Listo, muere. ¡Muere! 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 Voy a intentar quedarme con comer. Todas mis fichas para poder. Para que a él se le acabe el tiempo y yo gano. Bueno, creo que voy a perder por tiempo. Eso es lo peor del mundo. Recién estoy entonces empezando. Entonces mueve cualquier pieza. No, por eso es que tengo que ser cuidadosa. Creo que va a faltar tiempo. Vas a quedarte solo cierto. Solo te aconsejo que muevas la reina. Hay un lugar para que me mates la reina al toque. No, mira. Creo que sí eres bruto, no, güey. En B, qué casilla será. Bueno, voy a esperar 40 segundos. No, en serio, vamos, por favor. Vamos, Analia, no te rindas. No, bro. Vale. Analia, ahí se queda encerrado mi rey. Profe, no, me voy a aburrir. Por eso. Yo voy a cualquier pieza, pero mínimo. No le ganes. Vamos, Analia, no te va a ganar, mueve. Pero es que tiene 4,000. Ya, ok, para que me mates a mi reina y no te muevo. Mueve a la reina a B6. Mueve el peón, ahí pero está. ¿Qué es el fin? A ver, ¿dónde está B6? No, B7. B3. Ay, B3, Ana. Yo que quería ganar. Es que no sé jugar ajedrez, esto es lo peor. Vamos, no te rindas. Quiero, a ver, es bloqueada la reunión, oh my god. O sea, quiero 8 minutos más. Sería lo justo. Es lo justo. Mira. Están las blancas aquí. Ah, las blancas. Vamos. Ven, Camina. No, vamos, vamos. ¿Quién es Mauro? Ahí, Mauro contigo. Mauro. Gánale, necesito Mauro. Venganza. Mauro. Vamos, Mauro. Ahí está. Espero que gane Victor XD. Bueno, quiero ver su pelea. ¿Quién es la blanca y quién es la negra? Mauro, acorrálalo. ¡Llevan el alfil a la casilla más cercana! ¡Ahora hagan jaque! Está ahí. Víctor es el blanco y Mauro es el negro. Ajá, correcto. ¡Tu pan! Ay, Víctor, ¿cómo que este es tan bajo? ¡Cómale su torre! Ah. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Oro le regaló la torre!
Vamos a ver. Pide tu, pide de nuevo tu reina, tu dama. Jaque, señores, jaque. Así es como se pierde una partida. Se llama jaque. Vamos. Jaque. Bien. Pero que Víctor es el blanco. Pero yo no quiero que gane Víctor. Quiero venganza. Ah, sí, cierto. Alejandra, ¿cómo hace que venganza? ¿Qué es eso? Venganza, venganza, venganza. Profe, no se preocupe, nuestra clase es más rara de las demás, pero es lo que hay. Profe, me tengo que salir de la reunión en 5 minutos para meterme a mi clase. Ay, yo también tengo clase. No se preocupen, chicos, no se preocupen, yo los entiendo. Pero yo quiero ver, terminamos. Yo quiero ver. Sí, va a ser la última ronda, chicos. Va a ser la última partida la que viene. Yo quiero ver a ay, casi digo Naruto versus Sasuke. Naruto versus Sasuke. Yo me voy a quedar en el liche, ¿ya? Yo sí, nada sí, más quiero ver la partida de estos. En verdad, quiero verla. Ay, ¿qué pasó? Está bien, chicos. Mira, por ejemplo, se pueden quedar en el liche, pero si tienen otra reunión, pueden salir de la. No hay problema. Sí, igual. Pero, profe, yo quiero ver esto. Necesito ver esto. Quiero ver la derrota de Víctor. Ah, no, la derrota de Mauro, mejor. Mauro está ganando. Sí, Mauro está ganando. Vamos a ver si le da mate con una dama. No tiene dama. Así es, tiene dama. Va a coronar. Para allá, güey. Víctor pierde. Analia, pero tú eres súper lista, en realidad. Me sorprende que no te guste este. A mí me encanta. O sea, lo que no me gusta es lo que, no sé, a alguien le gusta. O sea, pero qué mala mate vida. Mira, Víctor tiene jaque mate en uno. A ver si se da cuenta. Víctor tiene jaque mate en uno. Víctor, que diga este. Mauro tiene jaque mate en uno. No, ahí no era. Yo ya había visto el jaque mate ya. En serio, Analia, eres muy lista, me resuelves muy fácil los ejercicios, así que me sorprende que no te guste. En serio, soy lista y gracias. Sí, pero es que soy pésima para los juegos, o sea, es horrible, de verdad. No, pero los resuelves, los entiendes. Por ejemplo, la tarea me la resultó súper fácil. Me ibas ganando, pero al final te tuve que ganar. Muy bien, empate, los dos. No lo dejó sin movimientos. Oh, bonito. Oh my god. Ay, qué sad. Mauro no gana. Quiero que. ¿O sí? Vamos a salir. Ay, la detenente. Ya, contra Alejandra. Analia contra Alejandra. Justo lo que quería ver. Ah, pero profe, no estoy con Ale, mire. Estoy viendo sí, a los demás. Sí, estoy viendo a Alessandra contra Marcos. Tú eres Marcos, pues. Dale, pero sí. Es que yo me fui. ¿Por qué te sale? Regresa. Ay, no sé. Pensaba que como ya terminó este tema, podía cerrarlo. No, ahí te envío el link. En el chat es el link, por si acaso. No lo veo. Ahí está, ahorita le he puesto. No hago nada. Ok. Profe, ya comienzo con los jaques sin jugar casi nada, literal. Ok, yo quiero morir. Ale, no soy buena para esto, así que, no sé, quiero morir. Vamos. Vamos, chicos. Sí, eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Resuélveme la tarea, por favor, me lo envían. No se olviden. ¿Sí? Oh my god, siempre me pasa esta cosa, porque es que no puedo mover esto acá. Quiero muere. Muy bien, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Cualquier pregunta me escriben, tienen mi número, cualquier cosa me avisan, yo con gusto les ayudo, ¿sí? Se cuidan, chicos, un fuerte abrazo, los quiero un montón. Chao, profe, nos vemos. Chao, chicos. Chao.